Saludos amigos, bienvenido al canal de colecciones, ¿cómo están? Bueno, nos llegó el número 23 de la colección de la WRC, la FIA World Rally Championship. Estamos al día entonces, más o menos, pero mejor que antes estábamos, que llegaba acá en un mes. A ver, un poco más. Ahí estamos, que llega en un mes. Bueno, como decía, este es el Subaru Impreza, de 2010, Martínez Musano. Me gustó el color, sensación, se ve grande ahí, sensación. Subaru Impreza, el WRX STI de Roma Martínez, Valparaíso 2010. Bueno, el precio 2570, sigue estando el aumento del último, de la última vez. Como se ven acá, tiene que estar remarcado. Miren acá lo que dice acá, 2099 decía acá. Y ya estamos en 570 más. Bueno, amiguitos, es así. Por lo menos llegó. Vamos a ver, abrirlo, como siempre. Rompemos este envoltorio. Como está la revista, miren qué bueno está, Me gusta. Vamos a dejarlo ahí, vamos a abrirlo entonces con el kit esmalte para que pueda salir fácilmente. Número 23 de la colección, amigos, FIA World Rally Championship. Acá, ¿qué dice? Bueno, Subaru Impreza, marcas y otras marcas asociadas, el emblema son de propiedad de Subaru Corporation. Wow, en inglés cada vez está mejor. Bueno, hacemos así, rápido, como ves, si se puede salir. Lo empapamos bien con kit esmalte. Y después yo lo vuelvo a cerrar cuando, después que haga el repaso de los de 20 al 30, esperemos llegar bien y que sigan llegando. Bueno amigos, ahí estamos. Sensación frutas. Qué lindo está, qué lindo la llanta, qué color, ese color dorado, me gusta. Después vemos la revista, las características, me gustó bastante este Dragon Organut, fertilizante químico orgánico, Martínez. Así que bueno, este ahí dice rauli-martinez.com.ar. Este es el costado, vamos a ver, ya que está el frente de una pequeña frente. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Miren cómo es un DC. Soria. Ahí tenemos la parrillita ahí. Está barra. Bueno, ahí se ven los faroles bien. Pirelli. Ahí abajo, si puedo ir abajo. Bueno, yo no lo saco, ya lo dije por el tema de que no tengo para. Tiene tornillito triangular, no tengo para abrirlo todavía. Vamos a ver el frente, a ver si podemos centrarnos acá en el interior. Ahí va. No se ve el matafuego, ahí está. Como siempre, el matafuego en el lado del acompañante del conductor. Ahí se ve, el matafuego ahí. Ahí. Bueno. Y seguimos con este zoom. Hasta ahora que no nos pasó nada raro. Vemos este otro costado. Número 2, Martínez. Y entramos al interior. Perfecto. No tuve problemas con el zoom hasta ahora. Y no lo llamemos. Perfecto. Despacito. Vamos viendo entonces esta entrega número 23. Seguimos firmes al pie del cañón con esta colección del rally. Vamos a ver a que salió la otra, la de los bustos Marvel, como andemos. Pero bueno, como esta viene media discontinua, por ahora, vamos a ver si la sigo también la otra. Esta es la parte trasera, los tres puentes, vemos que el escape, que se ve ahí abajo, bueno. Y abajo mucho tampoco lo da para mostrar, ¿no? Así que bueno, con esto está bien. Esta es la parte trasera. Y nos metemos también en el interior por atrás.
bastante. Ah, se ve la rueda de auxilio. Se ve un poco. No. Blanca, todo blanco, la llanta, todo blanco. Una rueda fantasma parece, pero bueno. No es la misma rueda que se ve esta dorada, que tiene llanta dorada ahí, pero bueno. Se entiende que es la rueda de auxilio, ¿no? Bueno, y vemos la parte como se ve arriba. Rally móvil 2. El de Leones está bueno también. Ahí estamos, Bueno. Buena entrega. Me gustó el tamaño. De buenos detalles. Esta colección se caracteriza en eso, en los detalles. Vamos a ver ahora entonces la revista. Bien, bien. Entonces Subaru impresa STI 2010, el número 23. Vamos a ver. Yo me quedé con el zoom. A ver si lo bajo. Ahí está. Volvamos al zoom original. Vamos a mostrar la revista así. Bueno, Raúl y Martínez, dos veces campeón del Codazur. Raúl y Martínez consiguió victoria en el Codazur, el certamen regional sudamericano, en dos ocasiones, 2009 y 2010. Bueno, ¿qué más vemos acá? Hay más fotos en acción de esta miniatura, de este vehículo, en tamaño 1 en 1. Raúl Martín se impuso en dos años consecutivos en el certamen continental Codazur 2009 y 2010. Es el conductor de este vehículo. Entonces, esto es lo que nos interesa, amigos. El alerón trasero en el techo idéntico al de la serie, ya que los grupos N no podían disponer de preparación aerodinámica. Esto es que se ve. Perdón, traigo acá este. Versión de cuatro puertas, elegida en lugar de las cuatro puertas por sus dimensiones más compactas, fue la única impresa de rally con esa carrocería. Tracción en las cuatro ruedas, con dos diferenciales de deslizamiento limitado en los ejes y repartidor de par electrohidráulico central. Las ruedas de 17 pulgadas con neumáticos comerciales. ¿Qué más que? La carrocería, carrocería de acero. Sin posibilidad de usar piezas de material plástico como en los bueno, en las competencias de WRC. El motor delantero de 4 cilindros. ¿Qué se quita acá? Motor delantero de 4 cilindros boxer con brida de admisión de 33 milímetros y uno de 160 CB 280 a partir de 2010. Bueno, amigo, entonces este es el vehículo. No sé si tengo muy ahí. Está bien, ¿no? Ah, sí, sí, está bien. Esto es la revista del número 23. Ya llegamos al 23, cuesta, pero a los ponchazos hemos llegado. Así que estamos al día, con prácticamente con lo que está saliendo en el país. Y se pone contento. Estamos. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.